Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Emiliano Zapata es sin duda una de las personalidades más míticas de nuestra revolución. Dice el historiador Javier García Diego que Zapata perdió la vida en Chinameca, pero ganó la gloria histórica. Hoy, a 102 años del asesinato de Zapata, es necesario repensarlo como figura histórica. El zapatismo retorna una y otra vez, manifestándose hasta el día de hoy en busca de la posibilidad de la construcción de una sociedad alternativa, dando por sentado que no podemos hablar de transformaciones si nada cambia en los hechos. Este movimiento inspira demandas poderosas, no solo contra la desigualdad y el abandono del México profundo, sino también es uno de los llamados más hondos al reconocimiento del vínculo del mexicano con la tierra y con el esfuerzo. El zapatismo da forma a la lucha por la redención social, contra todo y contra todos. Es decir, significa querer cambiar la realidad, pero para mejorarla, algo que siempre incomodará a otros, al grado de preferir la existencia de mártires en el imaginario colectivo. Al grito de Zapata vive, se han emprendido las luchas más representativas por el campo, la tierra, la justicia, la libertad y sin duda por la dignidad de los campesinos. El zapatismo originario se nutrió de una efervescencia social en el campo, que tuvo como consecuencia que la Revolución Mexicana transitara de demandas políticas citadinas a exigencias sociales legítimas. Zapata redactó el Plan de Ayala con las demandas de las y los campesinos y en ello construyó una visión de país incluyente y social que terminaría plasmada en la Constitución de 1917. Como decía el caudillo del sur, la tierra es para quien la trabaja. Con ello, sintetizó los anhelos de una clase explotada durante años, exigiendo reformas agrarias para redistribuir la tierra, defender los recursos naturales y la autonomía de los pueblos, cambiando con ello la vida de millones de mexicanos. El legado del zapatismo fue de tal magnitud que incluso los vencedores no pudieron eludir la legitimidad de sus demandas, mismas que hoy están plasmadas en nuestra Constitución. Sin la intransigencia de Zapata, no había habido revolución. Nos hubiéramos quedado en una simple transición del poder. La insurrección no es casualidad, sino que nace de la necesidad de romper con la continuidad, de cambiar las cosas de raíz, en busca de libertad, justicia y ley. Para Movimiento Ciudadano, la importancia de la reivindicación del zapatismo oscila entre el personaje histórico y el mítico, y radica en la idea de que la realidad social requiere de procesos de transformación, partiendo de un distinto punto de vista en donde se quiera morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Es cuanto.